Hace un año estábamos preocupados en cierto sentido porque sacamos un disco que a nosotros nos gustó mucho, pero que la gente le sorprendió o le extrañó lo que estábamos haciendo. Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. Días después de ganar en New York City el premio al mejor video latino en la edición 95 de los VMAs con la canción La Ingrata, Café Tacuba voló a Miami para participar del ciclo Unplugged de MTV. ¿Cómo se prepararon ustedes para este Unplugged? Hemos ensayado y hemos hecho algunos arreglos para hacer una parte de Café Tacuba totalmente acústica, ¿no? Nosotros en nuestras presentaciones usamos una caja de ritmos, usamos algunas secuencias contrapuestas con el sonido de la guitarra acústica y del contrabajo, la melódica. No pensé, hija mía, acaso Dios nunca muere, aunque Dios te rompieras. La banda agregó en su formación a un baterista, un percusionista, dos violinistas y como guitarrista a Gustavo Santolalla, el productor del álbum Re, con la idea de lograr un sonido diferente al de los shows en vivo. Yo quiero solitario velando. ¿Qué tan difícil es cambiar el sonido a un sonido acústico? En realidad no fue difícil, al contrario, fue bastante divertido como descubrir el trabajo con la sección rítmica en vivo. Estamos a expensas de siempre llevar el tiempo de la caja de ritmos, ¿no? Y bueno, ahora es como mucho más libre, mucho más se siente mucho más, ¿no? La fuerza, la energía, es muy sabroso trabajar así. Déjame ver cómo es que floreces con 5 pétalos de absorber. El hacer el Unplugged nos da como irnos hacia otro lado, ¿no? Podemos todavía experimentar y podemos hacer muchas cosas, y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Estar creando cada vez más, y eso es como parte de esa creación. Que siempre te daré, que siempre te daré, que siempre te daré.